Hoy nuestro invitado especial es el capitán Óscar Javier López, comandante del Distrito Militar número 15 del Ejército Nacional, quien nos hablará sobre las incorporaciones de soldados regulares. Buenos días, muchísimas gracias. Darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá invitando a todos los jóvenes mayores de 18 años y hasta faltándoles un día para completar los 24 para que definan su situación como reservistas de primera clase en una de las instituciones más queridas por los colombianos, el Ejército Nacional. Tenemos abiertas las convocatorias desde el 1 al 17 de mayo en 3 puntos de concentración. El primero en Riohacha, La Guajira, el segundo en el Cantón Militar de Buenavista y el tercero aquí en el Batallón La Popa, que realmente se llama el Cantón de la Décima Brigada. ¿Qué hace un muchacho que a esta hora nos está viendo y quiere enrolarse en el Ejército? ¿Qué necesita? ¿Qué, además del requerimiento de la edad, qué otra cosa debe superar? Bueno, eso es una importante pregunta para que todos los jóvenes conozcan. Un joven colombiano mayor de 18 años abre la puerta de la vida laboral activa porque son 18 meses que lo estandariza la ley 1861, en donde le va a sumar a la experiencia no solamente, sino también eso van a ser 18 meses que van a ser sumadas para efectos de su jubilación. Semanas cotizadas de salud y pensión. Entonces es importante, ese es uno de los primeros beneficios. También estos jóvenes van a recibir una bonificación de equivalente al 30% de un salario mínimo legal vigente. A los 12 meses van a recibir un salario mínimo legal vigente por el año de servicio cumplido y a los 18 meses van a recibir un salario mínimo legal vigente en prendas. Van a tener derecho desde el momento en que ingresan a la institución, salud básica, prioritaria, especializada, así como la oportunidad de descuento. Si quiere este joven pasar a una carrera profesional como oficial o suboficial del Ejército, del 30% de descuento en alguna de estas escuelas de formación. Esta, entre tantos otros beneficios que tenemos hoy para explicarle a todos los jóvenes que nos están viendo en las cámaras, o los papás, las mamás que muchas veces los acogen en casa y no quieren que salgan, es una oportunidad bonita para que él dé un paso a la izquierda y empiece su vida laboral. Hay unos mitos, capitán, porque uno se lo escucha a las madres de familia. ¿Cuál es el temor? Que sus hijos no se vayan al Ejército porque creen que enseguida los van a mandar a la primera línea de combate, que los van a echar para una zona de alto riesgo. Y eso hace que haya un temor en pertenecer al Ejército. ¿Cuál es la realidad? Bueno, los riesgos, cuando hablamos de riesgos tenemos en todos lados, ¿sí? En nuestro Ejército, pues, no es la excepción. Tenemos organizado el Ejército de tal forma de que estos soldados, estos jóvenes que vienen a prestar el servicio militar, lo hagan dentro de los batallones, dentro de las bases militares que están por fuera en operaciones y en las áreas rurales, ¿sí? Considero departamento del Cesar y de La Guajira, que son dos municipios, dos departamentos que se acondicionan de una manera muy buena para que estos jóvenes presten su servicio militar. Van a estar acá dentro de nuestros dos departamentos. Quiero hacer la aclaración, hay otros comités de incorporación que vienen de otras partes del país, por eso es importante que los que quieran acudir a la convocatoria asistan a los 3 puntos de concentración que estamos hablando, ¿sí? Eso sería como en sí la misionalidad de nuestros SL-18 que van a prestar el servicio militar. Bases militares, en los batallones hay diferentes cargos administrativos también donde pueden ser ocupados y en los puestos de mando adelantados de los diferentes batallones que están acá en la décima brigada. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.